cuánto tiempo hace que vengo recibiendo de ustedes sus bellos comentarios y solicitando que aprendamos a tejer un vestido a crochet, una salida de playa. Hoy vamos a aprender a tejerla. Miren qué belleza este vestido tan simple, tan bonito y tan fácil de tejer. Los invito a acompañarme, a ver el paso a paso, a conocer los materiales y a tejer junto conmigo. El vestido de hoy lo vamos a tejer en el tutorial con la talla pequeña, la talla S. Las únicas modificaciones que vamos a aplicar para las próximas tallas son las cadenas que pueden ver en la parte de adelante en el pecho. Como están viendo en imagen, son 16 cadenas más 3 para la talla pequeña y en la espalda 95 cadenas. Si queremos tejer la talla mediana, ahí es donde vamos a modificar y hacer 24 cadenas más 3 para adelante y 103 cadenas para la espalda. Para tejer la talla L, la talla más grande, simplemente vamos a modificar el número de ganchillo y lo hacemos con uno de 3 milímetros aplicando todas las medidas de la talla mediana. Y con eso estamos obteniendo una talla grande, una talla large. Y para trabajar el vestido en el día de hoy, miren, vamos a aplicar esta hebra delgada que aquí se llama en Argentina hilo macramé. Este hilo es delgado, realmente tiene apenas 1 o 1,5 milímetros de grosor aproximadamente, ¿sí? Vamos a tejer con ganchillo de 2,5 milímetros. Necesitarán aguja para coser, marcadores de puntos y tijera. Vamos a comenzar a tejer la parte de los breteles y luego vamos a unirlas. Entonces, hacemos una cadena, un nudo deslizado y comenzamos a tejer 11 cadenas. Cuando tenemos 11 cadenas para la base, hacemos 3 cadenas que representan un punto alto. Dejo 4 cadenas libres contando del ganchillo hacia atrás y en la número 5 trabajo un punto alto. Dejamos libres en la base 1, 2, 3, en la número 4 voy a trabajar 2 puntos altos en el mismo punto de base, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto de base. Dejamos 1, 2, 3 cadenas libres, voy a la que sigue, trabajo un punto alto, voy a la siguiente cadena y trabajo un punto alto. Así les debe quedar la primera hilera. Giramos el trabajo. 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto. Voy al espacio libre de las 2 cadenas y trabajo 2 puntos altos juntos, 2 cadenas al aire y en el mismo espacio repito 2 puntos altos juntos. Dejo estos 2 puntos libres, me voy acá al que sigue, trabajo un punto alto y en la cadena que sigue un punto alto. Giro el trabajo y continuamos tejiendo hasta tener 14 hileras iguales a esta última que acabamos de hacer. Hasta acá tejí 14 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hileras. Giramos el trabajo, hacemos 3 cadenas que representan un punto alto, un punto alto en el punto que sigue en la base. En las cadenitas libres hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo espacio 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio repito 2 puntos altos.
dejo estos dos puntos libres, me voy a estos dos que siguen y trabajo un punto alto y en esa cadenita un punto alto. Giro el trabajo, hacemos la hilera número 16. Tres cadenas, un punto alto en el siguiente punto de base. En las cadenas libres que tengo a continuación, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Me voy a las siguientes cadenas libres. Repito, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Vamos ahora a los dos últimos puntos altos que tenemos en la base y trabajo un punto alto y sobre esa cadenita un punto alto. Así les debe quedar. Giro el trabajo, pasamos a la hilera número 17. Hacemos tres cadenas, un punto alto en el punto que sigue en la base. En este espacio de dos cadenas libres trabajo dos puntos altos, dos cadenas, repito, dos puntos altos, repito, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. Me voy al siguiente espacio libre de dos cadenas, trabajo dos puntos altos, dos cadenas y otra vez dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. Vamos a los dos últimos puntos altos de base y trabajo un punto alto y en esa cadena un punto alto. Así les debe quedar esta hilera. Giro el trabajo y hacemos la hilera número 18. Tres cadenas, un punto alto en el que sigue y en estas dos cadenitas libres trabajo un grupo de dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Repito lo mismo acá. Repito lo mismo en las siguientes dos cadenas de base. Repito lo mismo en las siguientes dos cadenas de base. Y completamos la hilera sobre estos dos puntos altos y hacemos uno y en esa cadenita hacemos el número 2. Giramos el trabajo y pasamos a la hilera número 19. Hacemos tres cadenas que representan un punto alto en el siguiente punto de base, un punto alto. Y en esta hilera vamos a trabajar los aumentos acá y acá en el último abanico. Entonces trabajo dos puntos altos, dos cadenas, en el mismo espacio repito, dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. De esa forma trabajamos un aumento sobre este lateral. Y lo mismo vamos a repetir acá, en este otro abanico. El resto, los dos que tengo en el centro, los trabajo como en la hilera anterior. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Voy al siguiente abanico y repito lo mismo.
dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Vamos a las siguientes cadenitas libres y trabajo. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Así estamos trabajando otro aumento. Voy a los últimos dos puntos que tengo en la base, trabajo uno y sobre las cadenitas, ahí trabajo el siguiente, otro punto alto. ¿Sí? Giramos el trabajo y ahora no hacemos aumentos, simplemente trabajamos los abanicos en cada espacio libre de dos cadenas. Iniciamos con tres cadenas que representan un punto alto, siguiente punto de base, un punto alto. Vamos a las cadenitas libres y trabajo un abanico de dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. Ahora vamos a repetir este abanico en cada espacio libre de dos cadenas. De esta forma trabajamos la hilera número 20. Y como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 abanicos. Giro el trabajo, vamos a tejer dos hileras más. En esta vamos a hacer aumentos y hago tres cadenas que representan un punto alto. Voy al siguiente punto de base, trabajo un punto alto. Acá trabajo el aumento como hicimos en esta hilera anterior. Entonces, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio. Y ahí tenemos un aumento. Los siguientes abanicos, vamos a trabajarlo. ¿Cómo está acá? Acá, acá, acá. Y en este hacemos el aumento como hicimos hace un momento. Bien, trabajamos como dijimos los abanicos comunes sin hacer aumentos y en este último abanico trabajamos el aumento como al comienzo, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. De esa forma hicimos el aumento. Finalizamos como siempre sobre cada punto alto de base, hacemos un punto alto. Los dos que están en el borde, ¿sí? Bien, pasamos a la última vuelta y hacemos tres cadenas que representan un punto alto. Un punto alto. Y en cada espacio libre de dos cadenitas van a trabajar un abanico simple como los que hacíamos sin aumentos. Son dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Eso, ese abanico, lo vamos a repetir donde están todas estas cadenitas libres, ¿sí? Hasta completar la hilera. Y hasta acá tenemos tejidas 22 hileras desde que iniciamos. Vamos a contar con cuántos abanicos finalizamos esta hilera y tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. Vamos a cortar la hebra. Pueden coser si quieren, así ya no les quedan hebras sueltas. Hacemos un pequeño remate y cosemos la hebra. Ahora vamos a tejer otra parte exactamente igual a esta. Bien, vamos a mirar. Tenemos dos partes exactamente iguales como dijimos. Vamos a posicionar. En una no van a cortar la hebra porque es la que acabamos de hacer. Y posicionamos las dos partes con el derecho. El derecho me refiero a esas cadenitas mirando hacia nosotras. Lo mismo acá, que es donde finalizamos esta hilera. Ahora vamos a tejer algunas cadenas para unir hasta acá. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más 3. 1, 2, 3. Porque el múltiplo que estamos tejiendo necesita múltiplos de 4 y al finalizar se agregan 3. Entonces, hicimos todas esas cadenitas y vamos a unirlas acá arriba de este punto alto. Esa cadenita, ¿sí? Las vamos a unir. Cerramos, por supuesto, con un punto deslizado. Ahora vamos a cortar la hebra, a coser y luego vamos a continuar tejiendo la parte de adelante. Y así les debe quedar entonces la parte de adelante. Vamos a girar el trabajo porque esta hilera está mirando hacia adelante y nosotras siempre que tejemos debemos girar el trabajo. Entonces, la siguiente hilera la vamos a iniciar de este otro lado. Nos posicionamos ahí sobre ese punto alto, tomamos hebra y vamos a trabajar toda una vuelta de abanicos comunes, sin hacer ningún aumento. Trabajo una cadena con las dos hebras juntas, dejamos la más corta para coser, hacemos 2 y 3. Siguiente punto de base, un punto alto. Vamos al abanico y hacemos como siempre dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Voy a tejer este abanico de dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en cada espacio libre de dos cadenitas, ¿sí? Hasta llegar acá. Bien, como pueden ver, estamos ya casi completando la vuelta de esta parte, ¿verdad? Tenemos todo en cada espacio libre de dos cadenas, hicimos abanicos. Pero acá nos encontramos con los dos puntos altos. Entonces, van a tomar lazada sobre el punto alto que ven acá en la orilla, se posicionan y vamos a tejer un abanico. Hacemos dos puntos altos en el mismo punto de base, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto de base. Luego van a dejar tres cadenitas libres. Una, dos, tres. En la número 4 trabajamos un abanico. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto de base. Vamos a continuar así con las cadenitas. Contamos 3 que dejamos libres. En la número 4, repito, un abanico. Así hasta llegar al otro borde. Bien, tenemos entonces 1, 2, 3 cadenas y este es el punto alto
que tenemos ahí en el borde y trabajo un abanico. El resto, ahora continuamos. Sobre cada espacio de dos cadenas libres, un abanico hasta completar toda la vuelta. Y estamos completando la vuelta y la finalizamos ahí en el borde con un punto alto sobre cada punto de base. Bien, en esta hilera tenemos desde aquí contando 22 abanicos. Voy a girar el trabajo y hacemos una hilera exactamente igual a la anterior. Iniciamos con 3 puntos altos, un punto alto en el punto que sigue y sobre cada espacio libre de dos cadenas hacemos un abanico. Tejemos toda la hilera igual a la anterior. Completamos toda esta segunda vuelta contando acá en el centro, giramos el trabajo y volvemos a tejer otra vuelta igual. Tres cadenas que representan un punto alto, en el siguiente punto de base un punto alto y nos vamos al abanico en la base para volver a tejer un abanico exactamente igual, que son dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto de base. Vamos al siguiente abanico y repetimos lo mismo. Entonces, vamos a tejer de esta forma esta vuelta y la que sigue. En total, acá en el centro deben tener 4 hileras, todas tejidas de la misma forma. Hasta acá tejimos entonces, como pueden ver, contando acá en el centro, 4 hileras todas iguales de abanicos. Ahí, así como estamos, vamos a tejer ahora en este momento 95 cadenas, ahí donde finalizaron esta hilera. Bien, tenemos el tejido así, como estaba posicionado, tejimos entonces 95 cadenas, así como está. En esta posición vamos a traer las 95 cadenas hacia este lado, ¿sí? Ahí. Vamos a posicionarnos en esa cadenita número 3, que es la del punto alto, y hacemos un punto deslizado. ¿Bien? Ahora, toman las cadenitas que tejieron recién hace un momento y vamos a comenzar a tejer de manera cilíndrica. Hago 3 cadenas. ¿Sí? Ahí así como quedaron posicionadas, ¿eh? 3 cadenitas y trabajo un punto alto. Me voy a ir al mismo punto de base y hago un punto alto. 2 cadenas y en el mismo punto de base trabajo 2 puntos altos. Un abanico estoy tejiendo, ¿eh? ¿Sí? Que parte desde este punto alto de base que tenemos ahí, ¿sí? Ahora, vamos a dejar 3 cadenas libres, 1, 2, 3, en la número 4, trabajo un punto alto. En el mismo punto de base, repito, un punto alto. 2 cadenas y otra vez en el mismo punto de base, 2 puntos altos. Es otro abanico completo, como pueden ver. Ahora, van a dejar libres en todo momento 3 cadenas, un abanico, 3 cadenas, un abanico, hasta llegar a esta otra parte de acá. ¿Sí? Hasta ahí vamos a trabajar todo de esa forma. Y estoy completando toda esta hilera donde estaban las cadenitas, entonces, siempre dejando 3 cadenas libres, ¿no? Y acá fíjense que nos quedaron 1, 2, 3 cadenas libres y ya estamos en el punto alto de base, donde debemos tejer un abanico. Igual que cuando iniciamos esta hilera, ahora les voy a mostrar acá, que la iniciamos
arriba de ese punto alto que tenemos ahí. ¿Eh? Entonces, ahí trabajo todo un abanico. Bien, así les debe quedar. Nos vamos ahora al siguiente abanico donde están las dos cadenitas libres y continúo trabajando toda la vuelta igual hasta encontrarme con el primer abanico de inicio que hemos realizado acá. ¿Sí? Ahora vamos a seguir tejiendo toda la parte de adelante hasta encontrarnos con el primer abanico. Estoy completando la vuelta. Vamos a finalizar, pero fíjense este detalle, por favor, antes de finalizar la vuelta, fíjense que les queden todos los abanicos mirando hacia abajo, todos derechitos, porque si no el tejido comienza a trabajar así torcido y no vamos a llegar a nada. Entonces, finalizamos ahí sobre esa cadenita, cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Trabajamos ahí el último abanico y el primero que quedó sobre este punto alto. Me voy al siguiente punto en la base y voy a trabajar un punto deslizado. Me voy a las dos cadenas libres, trabajo un punto deslizado y comienzo otra vuelta exactamente igual con un abanico. Vamos a completarlo todo. Y así de sencillo, un abanico. Vuelven a trabajar sobre cada abanico de base un abanico más, sencillo, sin hacer aumentos. Y así vamos a continuar trabajando. Fíjense de contar desde la espalda, esta es la primera hilera, vamos a contar hasta tener 24 hileras iguales. Y así está quedando nuestro tejido. Quiero contarles, miren, esta es la parte de la espalda y desde acá, contando, tejí 24 hileras. Pero ahora, a partir de acá, vamos a comenzar a trabajar aumentos en los laterales, de este lado y de este otro lado. Para eso, vamos a posicionar el tejido de la siguiente forma, para que puedan ver bien dónde es que vamos a trabajar los aumentos. Acá finalizamos la hilera. Siempre estábamos tejiendo ahí. Vamos a observar que tenemos esta línea de abanicos, que es donde estuvimos iniciando las hileras. En esta hilera es donde vamos a comenzar a trabajar los aumentos. En esta fila, quiero decir. Me posiciono entonces ahí y voy a ir con puntada deslizada hasta el centro, como siempre cuando iniciábamos cada vuelta. Trabajo 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. En el mismo espacio, un punto alto. Y vamos a tejer 2 cadenas. En el mismo espacio, 2 puntos altos. 2 cadenas. Y en el mismo espacio, 2 puntos altos. Acá estamos trabajando un aumento. Esto va a permitir que a partir de la siguiente vuelta tendremos una fila más de abanicos incorporada acá. El resto continúo todo igual. Me voy a las siguientes dos cadenas y trabajo otra vez un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Continúo de esta forma hasta llegar al otro lateral. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora voy a mostrarles cuál es la fila donde vamos a trabajar el aumento de este otro lado, ¿sí? Vamos a posicionar el tejido. Y ustedes fíjense, debe ser la hilera que tenemos acá, donde tenemos la parte que comienza de adelante. Entonces, si observamos, tenemos esta fila. Acá vamos a colocar un marcador
Y ya sabemos que cuando llegamos ahí es donde tenemos que realizar el próximo aumento, como cuando iniciamos esta vuelta. Bien, vamos a tejer ahí en esa parte exactamente esto que hicimos acá. Tres grupitos de dos puntos altos separados con dos cadenas. Entonces, llegamos hasta donde está el marcador de puntos. No lo voy a retirar, lo voy a dejar como referencia. Y ahí hacemos otra vez el aumento que dijimos. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Bien, continúo, me voy al siguiente abanico y el resto lo continúo tejiendo siempre igual, sin hacer aumentos. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y cuando estamos completando la vuelta, nos encontramos ahí donde iniciamos. Nos posicionamos en esa cadena, cerramos con puntada deslizada, me voy siguiente punto de base y hago un punto deslizado, en las cadenitas libres un punto deslizado. Doy inicio a otra vuelta y la tejemos de esta forma. Tres cadenas, un punto alto, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos un abanico. Me voy al siguiente espacio libre de dos cadenas y trabajo dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Voy al siguiente y continúo trabajando todo de la misma forma. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Ahora voy a mostrarles cómo nació una fila más de abanicos. ¿Sí? Acá se puede observar. Veníamos trabajando esta fila y a partir de acá tenemos dos filas de abanicos. Lo mismo vamos a trabajar cuando nos encontramos en la otra parte del aumento. Y continuamos trabajando todo igual a esto. Las próximas hileras no hacemos aumentos. A partir de acá voy a contar. Esta es la primera hilera. Voy a contar hasta tener 10 hileras sin hacer aumento, con un abanico en cada espacio de dos cadenitas libres. 10 hileras y luego retomo el tutorial para trabajar otra vez un aumento. Completamos las 10 vueltas luego de haber realizado el primer aumento aquí, ¿sí? En esta vuelta lo pueden ver, trabajé hasta tener 10 vueltas. Ahora vamos a realizar otra vez aumentos. Me voy a ir con puntada deslizada hasta el centro del abanico y comienzo a trabajar. Tres cadenas que representan un punto alto, un punto alto. Dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Bien, ahora vamos a ir al siguiente abanico y repito lo mismo, el mismo aumento. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. En esta vuelta estamos trabajando sobre este lateral dos aumentos, ¿sí? Tendremos una fila más de abanicos acá y una fila más de abanicos acá en la próxima vuelta. Ahora voy a continuar hasta encontrarme con el otro lateral para repetir ese aumento. Pero mientras tanto vamos a ir tejiendo en cada abanico dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Voy al siguiente abanico y repito lo mismo. Y quiero mostrarles cómo completamos la vuelta y cómo se notan bien los aumentos. Miren, acá trabajamos el primer aumento
fuimos trabajando todo. Y acá realizamos, recuerdan, tres grupitos en un abanico, con lo cual tenemos un aumento. Y en el siguiente abanico repetimos lo mismo y aquí tenemos otro aumento. Lo mismo realicé, como les dije, en la otra parte, en el otro lateral. Vamos a observar bien, para que ustedes sepan bien dónde realizar el aumento. Fíjense que acá tenemos el aumento en esta vuelta. Entonces, siempre suben en línea recta. Como les dije, yo coloqué el marcador y acá un abanico antes, en la base, realicé tres grupitos y ahí tenemos un aumento. Y un abanico después, realicé tres grupitos y tenemos otro aumento. Entonces, ahora vamos a continuar trabajando con un abanico sobre cada uno de los de las cadenitas libres que tenemos en la base, como lo estábamos haciendo en todas las vueltas. Me voy con puntada deslizada hasta posicionarme en el centro de las dos cadenas y trabajo un abanico. Dos cadenas, dos puntos altos y tenemos un abanico completo. Voy a las siguientes dos cadenas de base y repito lo mismo, un abanico. Y así voy a continuar hasta completar toda esta hilera. Cuando completo esta hilera, vuelvo a tejer otra hilera igual a la que estoy haciendo en este momento. Quiero mostrarles cómo van a poder notar que se agregan dos filas de abanicos. Hacemos dos cadenitas, dos puntos altos, pasamos a las siguientes cadenas y repetimos un abanico completo. Dos cadenas y dos puntos altos. Bien, vamos a observar. Fíjense que acá, a partir de esta vuelta, estamos agregando, ¿sí? Tenemos esta fila de abanicos de la que luego salen dos abanicos. Y lo mismo acá, tenemos esta fila de abanicos y a partir de acá salen dos abanicos. Esto es lo que vamos a continuar trabajando. Ahora vamos a tejer contando desde esta hilera que estoy haciendo. Voy a tejer otra más y luego corto la hebra porque voy a cambiar de color de hebra. Pero debo contar desde esta hilera hasta tener 8 exactamente iguales con la misma cantidad de abanicos para luego repetir otro aumento. Si ustedes no van a cambiar de color de hebra, no hay problema, me siguen simplemente con los aumentos. Entonces, continúo hasta tejer esta hilera y otra más. Luego cambio el color de hebra. Y completamos entonces las hileras como dijimos, ¿sí? Fíjense, acá trabajamos el aumento y trabajé dos hileras más. Voy a cortar la hebra y vamos a cambiar de color de hebra. Simplemente hacemos entonces un remate ahí donde hemos finalizado. Luego la vamos a coser bien. Y vamos a iniciar para cambiar el color de hebra directamente aquí en el centro del abanico. Traemos, hacemos una cadena con las dos hebras juntas, dejamos la más corta para coser y continuamos trabajando como lo estábamos haciendo. Siempre un abanico sobre las dos cadenas libres de base, como pueden ver. Vamos a las siguientes cadenitas y repito otra vez un abanico. Así vamos a continuar hasta completar toda esta vuelta. Van a contar. Esta hilera no la cuentan porque es la de los aumentos, ¿sí? Acá están los tres grupitos juntos. A partir de acá vamos a contar y vamos a tener que tener 8 hileras y luego repetimos un aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3. Continúo hasta tener 8 hileras. Bien, una vez que trabajamos
8 hileras luego de la hilera de los aumentos, que vamos a observar dónde están. Acá tenemos un aumento, que están esos tres grupos de dos puntos juntos, dos puntos altos. Y acá tenemos otro grupo. A partir de ahí contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Voy ahora a colocar un marcador en el centro. Acá tenemos un aumento, otro aumento, voy a ir por el centro hasta acá y ese me va a indicar que va a ser el centro de mi aumento. Entonces, coloco el marcador desde donde finalicé, me voy a ir con punto deslizado de esta forma y acá. Y trabajo un abanico común, quiero decir sin aumentos. Voy al siguiente abanico, antes del marcador de puntos, y ahí trabajo un aumento. Hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Bien. Me voy al siguiente abanico que tengo luego del marcador de puntos y repito otra vez un aumento. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Tenemos otra vez otro aumento. ¿Sí? Ahora continúo con un abanico simple sobre cada espacio libre de dos cadenitas, como hicimos en las vueltas anteriores. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. De esta forma voy a continuar sobre cada abanico hasta llegar a la otra parte donde debemos hacer otra vez el aumento y ahora se los voy a mostrar, para que sepan bien dónde van a trabajarlo. Vamos a estirar un poquito y acomodamos el tejido. Buscamos porque tenemos el otro marcador aquí. Lo tenemos justo en el centro de este aumento y este aumento. Ese siempre me marca que es el centro, entonces voy a seguir esa línea y voy a llevar el marcador hacia arriba, acá, para reconocer que sobre este abanico antes del marcador y este abanico luego del marcador, voy a repetir el mismo aumento que hicimos hace un momento, al comenzar acá a tejer esta vuelta, ¿sí? Y luego de esta vuelta volvemos a tejer siempre las vueltas simples, donde en cada espacio de dos cadenitas libres tejemos un abanico. Siempre. Y así vamos a tejer hasta tener seis vueltas. Sin contar esta, van a tejer seis vueltas de abanico. Entonces, una vez que tejimos las seis hileras, luego de los aumentos, que acá pueden ver, tenemos aumento, aumento. Y de acá tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a retirar el marcador de puntos. Vamos a llevarlo un poco más arriba, donde corresponde, siempre en línea recta, como dijimos. Siempre en línea recta, porque ahora corresponde trabajar otra vez aumentos. Entonces, los aumentos en esta vuelta los voy a realizar sobre este abanico, esas dos cadenitas, y en el siguiente abanico. Vamos a ir hasta ahí con abanicos simples sin hacer aumento. Entonces, vamos con puntada deslizada hasta posicionarnos en el centro de las cadenas y comenzamos los abanicos. Cuando llegamos, como dijimos, un abanico antes del marcador, acá trabajamos los aumentos
y como siempre, cada vez que hicimos aumentos son dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos siempre en el mismo espacio. Bien, vamos a ir luego al siguiente abanico y repetimos el mismo aumento. Cuando hicimos los aumentos que corresponden para esta hilera, vamos a continuar con los abanicos simples sin aumentos, igual que siempre. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. Y así vamos a continuar de esta manera en cada abanico hasta llegar a la otra parte donde siempre repetimos los mismos aumentos, que ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a continuar de esta forma hasta llegar a la otra parte, que por supuesto ya preparé con el marcador de puntos, porque siempre debemos fijarnos. Acá tenemos el aumento, y en línea recta siempre coloco el marcador. Acá voy a trabajar el aumento y acá en este otro abanico otra vez repito el aumento. Vamos a completar entonces toda esta hilera, ¿sí? Como dijimos, con los abanicos y con el aumento acá y en donde está el marcador de puntos. Luego de esto vamos a tejer cuatro hileras como estuvimos haciendo antes, ¿eh? Sin hacer aumentos, acá hicimos seis. A partir de acá, sin contar la del aumento, vamos a tejer cuatro hileras. Pueden cambiar de color o pueden continuar con el mismo color de hebra. Yo en algún momento dentro de las cuatro hileras voy a cambiar el color de hebra y luego retomo el tutorial. Y trabajamos entonces, luego de los aumentos, que es la hilera esta que ustedes pueden ver aquí, que tenemos los dos grupitos, como siempre. Luego de esta hilera trabajamos cuatro hileras más, como dijimos, sin hacer aumentos. Ahora, por supuesto, lo que hacemos es siempre ir subiendo el marcador de puntos en línea recta para saber dónde vamos a trabajar próximamente los aumentos y nos corresponde ahí. ¿Sí? Siempre en línea recta de donde estuvieron trabajando los aumentos de la vuelta anterior. Acá estábamos en el centro y fuimos subiendo. Trabajamos última hilera de aumentos y luego cuatro hileras más como estas últimas y finalizamos lo que es la parte de abajo del vestido. Iniciamos como siempre con puntada deslizada hasta el centro y vamos a tejer abanicos simples como los que tenemos en la base hasta llegar a uno antes y uno después del marcador. ¿Sí? Trabajo abanicos simples y acá trabajo el aumento y acá también. Estamos un abanico antes del marcador de puntos y hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio. ¿Sí? Al otro lado del marcador repetimos el mismo aumento.
cuando finalizamos los aumentos, ¿sí? Uno en cada abanico, como pueden ver. Continuamos con abanicos simples hasta encontrarnos con el otro marcador de puntos, que es donde repetimos el mismo aumento. ¿Sí? Vamos a continuar ahora entonces con estos abanicos simples hasta llegar al otro marcador, que es aquí, donde siempre fuimos realizando los aumentos. Acá tenemos la hilera de aumentos y luego tenemos 1, 2, 3, 4. En el centro coloqué el marcador. Acá van a realizar el aumento y luego lo van a realizar acá. Cuando finalizan esta hilera que estamos ahora tejiendo con los aumentos, luego vamos a trabajar 4 hileras más sin hacer aumentos, como estas que ven acá, y finalizamos lo que es el largo del vestido. Bien, como pueden observar, trabajé las 4 vueltas luego de los aumentos, como se aprecia acá. Tuvimos los últimos aumentos y trabajé 4 vueltas más a partir de ahí. Voy a cortar la hebra, dijimos que hasta acá llega lo que es el largo del vestido. Entonces, finalizamos como lo hacemos siempre, con esa costura prolija y con la aguja de coser. Bien, nos vamos a posicionar entonces en ese último, en ese primer punto alto, que fueron 3 cadenitas. Llevo la hebra hacia atrás, vuelvo hacia mí y finalizo en el último punto alto que tejí en el centro, llevando hacia atrás la hebra. ¿Sí? Vamos a por detrás hacer un pequeño remate, reforzamos bien la hebra y cortamos. Miren qué belleza cómo está quedando nuestro vestido, cómo fuimos trabajando así en los laterales los aumentos y queda hermoso, hermoso, una preciosura de vestido. Bien sencillo, bien fácil de trabajar. Vamos ahora entonces a terminar de extender lo que es la parte de los breteles para luego coser en la parte de atrás en la espalda. Bien, lo primero que vamos a hacer es posicionar el vestido de esta forma, porque así vamos a tejer los breteles. Pero ustedes van a contar desde acá. ¿Ven? Que aquí comenzamos la parte de adelante. Cuentan a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abanicos libres. En el número 7 colocan un marcador. Y lo mismo van a repetir al otro lado. Entonces, comenzamos a tejer ahora, simplemente nos posicionamos en ese punto alto, traemos la hebra, hacemos una cadenita con las 2 hebras juntas, dejamos la más corta para coser y continuamos hasta tener 3 cadenas. Eso representa un punto alto. Voy al punto que tengo en la base, al que sigue, y trabajo un punto alto. En el espacio libre de 3 cadenas hacemos 3 puntos altos. En el punto que tenemos acá el abanico trabajo un punto alto. Espacio libre de 3 cadenas, 3 puntos altos. Sobre el punto alto de base trabajo un punto alto y sobre estas 3 cadenitas que representan un punto alto hacemos un punto alto. Bien, esto es lo que vamos a tejer para estirar el bretel y hacerlo llegar hasta acá. Pero para eso ustedes van a tomar el alto que tienen de su hombro, desde donde quieren que llegue el vestido en la espalda hasta adelante, van a tomar esa medida. Y luego trabajamos la cantidad de hileras que necesitamos hasta unir acá detrás. Giramos el trabajo, volvemos a tejer 3 cadenas que representan un punto alto y un punto alto sobre cada punto de base. Y de esta manera vamos a continuar trabajando, como les dije, hasta alcanzar esa altura. Y hasta acá tejí entonces 16 hileras de puntos altos y vamos a comenzar ahora a unirlos. Los voy a unir desde donde está el marcador hacia el centro de la espalda.
simplemente se van a posicionar ahí en ese punto donde está el marcador. Lo retiramos, nos posicionamos ahí y comenzamos a unir. Hago un medio punto. Tomo el siguiente punto de base del bretel y en el mismo punto de base vuelvo a trabajar un medio punto. Tomo un punto aquí en el bretel, me posiciono en las cadenitas libres, que son tres, y trabajo medio punto, siguiente punto de base en el bretel, en las mismas cadenitas libres y siguiente punto de base. Ahí, en las tres cadenitas libres. Próximo punto, acá en el bretel, me voy al centro del abanico y trabajo un medio punto. Los próximos tres van a ir acá en las cadenitas libres de atrás. Uno, dos y tres. Los próximos dos del bretel van a ir acá en este abanico. Uno y dos. Hacemos un remate, cortamos la hebra y vamos a coser. Luego, por supuesto, vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro bretel. Miren, vamos a observar cómo nos quedó la espalda, ¿sí? Con nuestros breteles ya cosidos. Súper bonito. Vamos ahora a trabajar un borde que lo vamos a iniciar acá. Subimos el bretel, bajamos por delante del vestido, subimos, ¿sí? Todo el contorno y vamos a finalizarlo acá. Lo mismo, el mismo borde, luego vamos a iniciarlo acá y trabajamos todo el contorno externo. Por ahora trabajamos este contorno que es el del centro del vestido. Entonces, nos vamos a posicionar ahí donde iniciamos esta vuelta. Tomamos la hebra, esta vuelta no, la costura del bretel, quise decir, ¿eh? Bien, nos posicionamos y vamos a tejer simplemente arquitos, cadenas. Trabajo una cadena con las dos hebras juntas, dejamos la más corta para coser y trabajo dos, tres, cuatro cadenitas. Me voy a ir acá al centro de estas cadenitas libres y trabajo un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Me voy a ir acá al centro de estas tres cadenitas libres y trabajo medio punto. Así voy a llegar hasta el otro bretel con cuatro cadenitas libres y aquí en el centro. Llegamos acá al centro, hacemos 1, 2, 3, 4 y me vengo acá donde tenemos la costura del bretel, trabajo un medio punto. 1. 2, 3, 4 cadenas y vamos a ir de a una fila, ¿eh? Esto es una fila, esta es la segunda, la tercera. Vamos a ir posicionándonos ahí de a una fila y hacemos medio punto. 4 cadenas, siguiente fila, trabajo medio punto. 4 cadenas, siguiente fila, un medio punto. Y esa es la terminación que le vamos a ir dando a todo el bretel, ¿sí? Y a todo este contorno. Entonces, como dijimos, el cuello y finalizamos acá donde iniciamos esta vuelta. Y completamos toda la vuelta acá donde la iniciamos. Como pueden ver, tenemos los arquitos aquí. Hacemos un remate y cosemos ahora esas dos hebras. Y así quedó toda esta terminación en lo que es la parte del cuello, el centro y los breteles, ¿eh? La parte también interna del cuello, digamos, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar exactamente lo mismo, pero en esta otra parte. Quiero decir, vamos a iniciar en la espalda, trabajamos desde acá todo el bretel, venimos por adelante y finalizamos acá también. Lo mismo luego vamos a repetir en el otro bretel, en la otra manga.
Y miren qué belleza de vestido que hemos aprendido a trabajar hoy. Un punto hermoso, sencillo. Simplemente combinando algunos colores de hebra, logramos ese efecto tan bonito en un vestido que está trabajado todo con un mismo punto, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado. Creo que es muy, muy fácil y que lo van a poder tejer y lucir en la playa. Incluso lo pueden lucir también con prendas debajo, ¿verdad? Alguna musculosa o short, queda realmente hermoso. Realmente espero que les guste. Espero también ver de ustedes sus proyectos de crochet, sus vestidos. Ya saben que nos lo pueden compartir en Facebook. Me encanta recibir sus comentarios y sus proyectos realizados junto a nosotros. Nos vemos como siempre acá en Handwordy con muchas más ideas de crochet.